Muy buenas amigos de Cromo, bienvenidos a Don Cromito y Cromañón. Yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar entreteneros un rato con mis muñecos, mis cromos, mis colecciones y mis historias. Venga, empezamos. Bueno, pues como seguramente habéis adivinado por el título del vídeo y sobre todo porque ya estáis viendo aquí la cajita, tenemos que decir que por fin ha llegado. Han sido 4 meses. 4 meses de espera para que esta colección de Arnal XL Kickoff de la Eurocopa 2020, de la Eurocopa del año pasado, una colección que compré por internet de Panini en Panini Alemania, pues hemos tenido que esperar 4 meses. La compré creo que fue el 20 o el 22 de marzo y me ha llegado prácticamente el 20 de julio. 4 meses. Bueno, Panini Alemania al final se ha comprometido y aunque ya os digo que la página ya no hace ventas a España, me han mandado el paquete como me prometieron, pero desde luego hay que decir que DHL, que es la empresa de transporte, muy mal, porque ya sabéis que me trajeron el paquete, ya conocéis la historia, no lo entregaron, no avisaron, lo devolvieron a Alemania, pero bueno, han tardado 4 meses, pero por fin la colección ha llegado. Pues bueno, no está nada mal, por fin tenemos esos cromos aquí en la mano. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy, como ya os dije, en estos meses en el que he puesto un poquito el horario de verano y ya sabéis que estoy poniendo nada más 2 vídeos a la semana, os voy a decir que cuando veáis este vídeo es mi primera semana de vacaciones del año. Así que como hace la gente en estas fechas, voy a tomármela un poco con tranquilidad, desconectar, descansar. Así que me vais a permitir que esta semana solo haya vídeo el lunes, un vídeo cortito, este que estáis viendo, y el viernes no habrá vídeo, habrá que esperar a la semana que viene. Ya lo siento por los que os gusta ver los vídeos, pero quiero también descansar un poco y tomar unas vacaciones y creo que ya me las merezco. Así que hoy lo que vamos a hacer es un vídeo corto y lo único que vamos a hacer es, bueno, vamos a dejar por aquí el álbum. Tenemos también los cromos que iremos abriendo. Y lo que vamos a ver es esas cartas de edición limitada que venían en el pack que yo compré. No me acuerdo ya qué cartas son, porque ya sé que hace 4 meses que compré esta colección. Pero bueno, pues vamos a ver qué. ¿Cuáles son esas cartas limitadas que tenemos aquí? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que viene de regalo en este pack, porque ya os digo que sinceramente no me acuerdo. Sé que eran las cartas limitadas de algunos jugadores, pero no os puedo decir cuáles, porque no me acuerdo. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí, así. Vale, yo creo que ya está, no hay nada más. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con el primero. Bueno, cartita de edición limitada de Kylian Mbappé, delantero de la selección francesa. Buena carta de Mbappé, a mí que me gusta mucho este jugador, aunque ya sabéis que desde luego no ha hecho una Eurocopa que se pueda decir interesante, porque ha sido muy criticado en su país, no ha metido ningún gol, y Francia pues tampoco ha tenido un papel muy destacado. Bueno, Kylian Mbappé, vale. Vamos con la segunda cartita. Centrocampista. Kai Havertz, de la selección alemana. Bueno, este sí, se habla muy bien de él. Ha jugado muy bien. Campeonato. Kai Havertz. Vale, pues otra cartita de edición limitada. Vamos con la tercera. Otro centrocampista. Szoboszlai, de Hungría. También se ha hablado bastante bien de él. Hungría, que ha hecho un buen papel. Un buen papel en el campeonato. Vale. Y vamos con la cuarta y última de estas cartitas de edición limitada que venían en el pack, que es Marcus Rashford. Bueno, un jugador que ya sabéis también. Bueno, ha habido mucha polémica con esos insultos que recibió después de la final por ese penalti que falló. Bueno, Marcus Rashford. Pues buena cartita de edición limitada. Bueno. Pues como ya os he dicho, un vídeo cortito en el que únicamente hemos visto esas cartas de edición limitada que venían en el pack. Tenemos aquí la caja entera de sobres de esa Eurocopa. Bueno, la Eurocopa ya ha terminado, pero ahora ya sabemos que ha ganado Italia, que Inglaterra llega a la final, así que bueno, pues buscaremos jugadores de esas selecciones y a ver si nos sale algún otro crack como Griezmann, como Mbappé, como Cristiano. Bueno, pues ya sabéis, buscaremos ese tipo de jugadores. Tenemos también el álbum por abrir, con los sobres que nos vienen en el álbum. Pero bueno, me vais a permitir que hoy haga un vídeo cortito, porque como os he dicho, hoy empiezo mis merecidas vacaciones. Así que voy a estar la semana tranquilito, relajado y desconectando un poco de todo. Bueno, pues nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre, darle like, suscribiros si no estáis suscritos.
Y recordar, el viernes no habrá vídeo y nos vemos el lunes que viene con alguna otra cosita. Venga, hasta pronto.